Bueno, gracias por venir, ¿no? Por acudir a la convocatoria. Tiene que ver con la presentación que hicieron algunos concejales al Ministerio Público de la Acusación, por eso los invitamos, porque nos parecía importante, por sobre todas las cosas, poder compartir información a través de ustedes con la ciudadanía y decirles claramente que lo que nosotros estamos priorizando es la institucionalidad, la gobernanza y la convivencia, ¿no? Que son de valores que ante todas las cosas debemos cuidar, más allá de sensaciones, de cuestiones que pasan más por lo personal. Esto es lo que vale y lo que tenemos el deber nosotros como funcionarios de cuidar por sobre todas las cosas. Y en ese sentido me parece fundamental transmitirles tranquilidad a la ciudadanía, fundamentalmente. Sabemos de qué se está hablando, después vamos a dar algunas precisiones más, pero lo fundamental aquí es que quede claro, que ustedes lo sepan, de que absolutamente todas las inversiones están justificadas, ¿no? Y que sí, por supuesto, hay que reconocer que hubieron fallas en los procedimientos administrativos, burocráticos, pero, insisto, absolutamente todo está justificado. No hubo ningún delito, no hubo defraudación al Estado, no hubo desvío de fondos. Todas esas inversiones se han podido justificar. Decía que existieron fallas, porque bueno, si no, no estaríamos hablando de esto. Pero no como una justificación, sino para compartir con ustedes. No tienen por qué saberlo, pero la complejidad que le impuso a la gestión la pandemia, y de ahí en adelante, es decir, la post-pandemia también, ha sido inaudita, y también eso ha sido motivo de cambios, de personal, de equipo también, ¿no? Y es uno de las razones. Sin embargo, no venimos a excusarnos ni justificarnos, sí también queremos darle la dimensión concreta que tiene la cuestión. Estamos hablando aproximadamente del 10% de los expedientes que se han tramitado en estos 8 años en concepto de rendición. Quiero decir, es muy habitual hay mucha carga de trámites burocráticos, sobre todo con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Entonces, esto que está en observación son aproximadamente el 10%. Cuando desgranamos un poquito, incluso hay 3 expedientes que no pertenecen a estos 8 años con los que lo estoy comparando, ¿no es cierto? Así que el porcentaje baja. Uno de los expedientes tiene resolución en 2010, otro en 2013 y otro en 2014. Ese dato del 2010 no sé si se conocía, pero la resolución de uno de los expedientes de ese año es un montón considerable para lo que era aquel tiempo. Y bueno, más o menos estos 3 expedientes que están fuera de los 8 años implican un 20% del total del monto del que estamos hablando. Y si uno sigue desgranando, al día de hoy, de paso es una información fresca que le podemos compartir, ya han sido aprobados el 40% de todos los trámites en cuestión. Con lo cual ahí se reduce más o menos a un 5% de todos los trámites que realizamos en estos 8 años. Y el monto de este saldo que queda, comparándolo con el presupuesto anual 2023, es un 0,2%. Esto lo digo pero con el objetivo de darle la verdadera dimensión y poner los datos exactos. Un minutito, María, y termino y estoy con ustedes. Ya cierro. No, lo que quería decir además es que uno o dos datos muy importantes, que cuando se toma el conocimiento de estos trámites y demás, a partir de las expresiones del Consejo Municipal, nosotros lo que hicimos es inmediatamente revisar la situación, revisar los circuitos administrativos, reorganizarnos, y lo atacamos
rápidamente en equipo, con este equipo que me acompañó, que me acompaña, e incluso nos hemos vinculado con todos los ex funcionarios para pedir la información necesaria y demás, y llegamos a un acuerdo con el Consejo Municipal. Nosotros le pedimos, nosotros mantuvimos el municipal y lo mantuvimos informado según la metodología que acordamos con el, y el cronograma que acordamos. No podemos dar más detalles, pero informábamos semanalmente con mails, con copia de lo que presentábamos y demás. También presentamos notas al Consejo Municipal. Se podría decir hasta que casi como que sobrecumplimos en relación a aquello que nos habíamos comprometido. No hay ningún mérito en todo esto, insisto. Empezamos por reconocer que hubo algunas fallas, pero también queremos que se le dé la real dimensión que tiene. Y por eso también es que nos hemos presentado, y esta es una información importante, espontáneamente ante el Ministerio Público de la Acusación, poniéndonos a disposición y ya incluso remitiendo datos, información, documentos. Más tarde o más temprano, según lo que demore en expedirse el gobierno de la provincia de Santa Fe, todos estos trámites se van a terminar cerrando y, insisto con lo que decía al principio, todos los gastos, todas las inversiones están justificadas. Sí, una consulta. Hablabas de otros expedientes que no corresponden a tus 8 años de gestión. Concretamente, ¿bajo qué gestión estamos hablando? ¿Año 2010 y 2013? ¿Quiénes eran los intendentes en ese momento? En el año 2010, el intendente era Oscar Trincheri. Pero no tenemos la certeza absoluta de que el desembolso se haya producido en el periodo de este intendente o del siguiente. ¿El siguiente? La resolución es del año 2010. Y el siguiente es Ezequiel Volatti, y hay 2 expedientes al menos que corresponden. Sin embargo, nosotros, sobre todas las cosas, valorando la institucionalidad, la continuidad, abordamos esas rendiciones también, ¿no? Sí. Si hubiese sido al Consejo Municipal cuando se te citó en su momento, ¿crees, Gonzalo, que se hubiese evitado esta denuncia penal? ¿Por qué no lo hiciste cuando en su momento te citaron para que des estas explicaciones, quizás en un cara a cara, se hubiese evitado toda esta situación? Agrego sí. Marina, que hoy en el Consejo ya se repitió esto, incluso la denuncia también se menciona, que nunca obtuvieron información después de la reunión con los funcionarios, en donde estaba Osvaldo, e incluso vos que no asististe. O sea, que nunca hubo una provisión de información cómo esto estaba avanzando, y que eso motivó para mí, esto es una opinión personal, la denuncia que debe. Entiendo perfectamente las preguntas. Es difícil hablar sobre la hipótesis, sin embargo podemos, si hubiera ido, qué hubiera pasado. Sin embargo, vemos el hecho de que el ex intendente Ezequiel Volatti concurrió, igual está involucrado en la denuncia, por un lado. Por otro lado, ¿por qué no fuiste, Gonzalo? Bueno, básicamente porque nos avala la ley orgánica del municipio y comunas, que es la ley madre para nosotros, en el sentido de que en un artículo específico, creo que es el 42, el artículo 42 dice que el intendente tiene la facultad de delegar en sus funcionarios este tipo de cuestiones. Y ese artículo se apoya en una cuestión de razonabilidad, es que el intendente tiene el panorama de lo que pasa en la gestión, sin embargo, no tiene el conocimiento específico que podría tener el funcionario del área. Y como lo decía recién, en relación a tu pregunta, Jorge, la información está y tenemos los mails y demás. Y todo. ¿En tu lugar a quién funcionario mandaste? Quien más concurrió, porque eso es otra cuestión, ¿no? Hay una permanente concurrencia de funcionarios al Consejo Municipal. Es permanente, yo diría, no sé, ustedes corríjanme, pero 1 o 2 por semana siempre estábamos yendo. Porque hay que ampliar alguna información, hay que dar un dato nuevo, el que más concurrió en ese sentido es Osvaldo, porque es el subsecretario de Hacienda y Finanzas, y tenía mucha lógica que así fuera. Y hablando, termino con esto, hablando también de la ley orgánica de municipalidades, el artículo 69 establece que
digamos que las, el Consejo Municipal debería organizar comisiones investigadoras. ¿Qué quiero decir? Y ahí vamos con una cuestión también que nos parece importante. Nosotros entendemos que la vía administrativa no está agotada de ninguna manera. Y es lo que se debió hacer antes de concurrir al Ministerio Público de la Acusación, es decir, a lo penal, a la justicia penal. Porque esta vía administrativa es un elemento preconstituyente de la presunción de que podría haber un delito y no está agotada, ni mucho menos. Si me permitís leerlo, dice el artículo 69, nombrar de su seno las facultades de la presidencia del Consejo. Nombrar de su seno comisiones investigadoras para que informen sobre la marcha de la administración municipal o sobre irregularidades cometidas en personal. El presidente del cuerpo comunicará la designación de esta comisión al departamento ejecutivo para que éste ordene a los jefes y empleados que pongan las órdenes de aquello y le presten su debida cooperación. Lo que intenta decir entender que tranquilamente, a través de este mecanismo que dispone la ley 2756 de los municipios y comunas, se podría haber abordado la temática de la misma forma sin la necesidad de una presentación judicial. Osvaldo, yo te pregunto a vos, como dijo Gonzalo, que recién que vos fuiste el tipo que más contacto tuvo con el Consejo. ¿En algún momento todas esas entrevistas que vos tuviste con esas requisitorias que tuviste con el Consejo están documentadas de alguna manera? ¿Vos tenés recibo de los papeles? Porque me imagino que algo tuviste que dar. ¿Y a qué está jugando el Consejo? Está bien. Yo me voy a referir a esto un poquito más, parece un poquito más extensivo, por un tema de la respuesta, sobre todo por un tema de, digamos, comentarios sobre el tipo de información que recibe el Consejo. Esta gestión, en el año 2017, cuando comenzó con la instalación de un sistema administrativo, tuvo una bajada innovadora de parte del intendente y el equipo económico de ese momento, que fue que el Consejo tenga una computadora con un informe online de lo que hace la administración de la gestión en su piso. Ellos tienen desde ese año en su computadora una máquina online donde pueden ver qué se paga, qué se ejecuta, qué se debe, cuánto dinero comprometido hay. ¿Y qué está reclamando? Bueno, perdón. Primero eso. Segundo, tiene 5 ingresos, o 6 en los 8 años, en los 7 años. Yo todos los años que estuve, no en la Subsecretaría de Economía, sino también a cargo de la parte de modernización, los he capacitado para que puedan saber sacar un listado y leerlo, ¿bien? Que puedan entenderlo. O sea que doy por entendido que tienen capacidad para poder leerlo. El dinero que entra a las arcas públicas hoy entra absolutamente todo por ese sistema y va a parar al programa que tiene que estar. Con lo cual, si vas a gastar en ese programa, es imposible, porque tiene un número de fuente de ingreso, gastarlo en otra cosa. O sea que la malversación la podés ver en Rafam todos los años, desde el 17 hasta hoy. Te doy esto para darte un panorama de lo que es la información. Yo tengo a tu pregunta. Tengo documentado absolutamente el 100% de las comunicaciones con el Consejo, excepto algunas reuniones que iba por otra cosa, subía por otra cosa y me consultaban de determinadas cosas. Pero además de los correos donde le envío la presentación firmada por los oficiales provinciales que reciben la información, en esa entrada de cada uno de los ministerios o bien de la Fiscalía. Tenemos firmado cada una de esas entregas del 100% de los expedientes, excepto, bueno, uno o dos que habían sido presentados del Ministerio y ellos tenían que solicitarlo porque todavía no había pasado del Ministerio a la Fiscalía. Toda esa información la tengo documentada con una línea de tiempo, en cuántos contactos tuvimos y además de eso, muchas veces desde el mismo Santa Fe, cuando terminaba de entregar, le mandaba a la Presidenta del Consejo por WhatsApp, donde tengo las pantallas, esa presentación. Ya después la respuesta de parte de los ministerios y lo que es, ya sea ministerio o lo que sean las tribunales de cuentas, ya no son tiempos que dependan de mí, digamos, ni de nosotros, de las presentaciones, ¿está bien?
Pero para que ustedes se den cuenta, cuando Gonzalo habla del 40% y ya aprobados, evidencia que si ustedes van, y se los puedo mostrar para quien tenga interés en verlo, si ustedes cambian el año de ejecución y ven la ejecución presupuestaria, que también está presentada en el Consejo trimestralmente, si ustedes ven esa información, ven que en cada programa que ingresó dinero se gastó ese dinero. O sea, ¿y qué es lo que quieren? Lo que yo escuché de una concejal ayer, que tuvimos el otro día en martes, creo que fue la reunión del Consejo Informativa, no más que la organización de fondos, no hablaban de eso. Se ve que se habla de que no presentaron los comprobantes. Los pedidos de obras menores. ¿Por qué no lo hicieron? Pero ese es otro tema. Yo te digo lo que sí. Una de las concejales dijo eso. Eso no es una cosa, otro tema separado. Bueno, eso justamente también en el Centro de Administración Pública se hablaba de la ciudad de Sunchales, que tenía ese problema. Que no presentaban en tiempo y forma los comprobantes, porque estamos hablando del año 2010 hasta la actualidad, son 13 años, Gonzalo. 8 tuyos y 3 años de otros 2 intendentes. Yo quiero agregar, Marina, ¿qué fue lo que pasó? Quiero agregar a lo que vos mencionás, y yo estuve en esa conferencia. ¿Vos sabés quién dijo eso? Sí, pero bueno, en realidad es bastante liviandad decir en los pasillos, la dice, quién lo dice, de qué manera, porque si no es una cuestión de dichos. Por el otro lado, nosotros tenemos la experiencia, en el año 2015, cuando asume Gonzalo, Sunchales tenía 3 obras menores pendientes, 2012, 2013 y 2014. Esas 3 obras menores estaban frenados porque había expedientes de la gestión de Ezequiel Bogatti que faltaban cumplimentar, que faltaban rendir. En realidad, es algo muy habitual y en todas las administraciones municipales, que en un cambio de gestión, también se tienen que rendir de la gestión anterior. En ese momento, lo que hicimos fue tomar contacto con los funcionarios que habían estado en ese momento, información de la provincia, se rindió, se destrabó y después Sunchales tuvo 3 obras menores que se pagaron de manera conjunta. Y no por eso fuimos a la fiscalía a llevar una denuncia que había 3 obras menores frenadas por incumplimiento. Porque en realidad estos procesos son normales y siempre se van charlando con los anteriores funcionarios. Cuando recién el intendente mencionaba a este equipo, obviamente somos los que estamos actualmente en la gestión. Ahora, hacia atrás hay otros funcionarios que en su momento también pasaron por la gestión y no necesariamente, digamos, nosotros estamos pidiendo información a funcionarios que hayan estado, es decir, es información que se va dando en la medida de que se van haciendo las rendiciones. Sí. Deberían haberlo pedido, porque estamos hablando de fondos públicos, y ese dinero de 30 millones de pesos, que seguramente están justificados, deberían haberlo hecho. Yo no lo justifico, como periodista no lo justifico, que ustedes ya se hayan ingresado y no le hayan pedido explicaciones a los intendentes anteriores, no lo justifico para nada. No sé que no le pedimos, Mari. Primero, no son 30, mucho menos. ¿De cuánto hablamos? Nosotros 14 millones 900. Bueno, pero es dinero. Así sea un peso. No, por supuesto que sí. Yo lo que empecé diciendo es que nosotros no queríamos hacer mérito de esto ni. Me parece que se trata de una cuestión de desprolijidades. Tal cual, yo hablé de fallas, puede ser desprolijidades, como ustedes quieran. Nosotros simplemente queremos decir las cosas como son. Y no es que nosotros no hayamos exigido a los intendentes anteriores, solo que no los denunciamos penalmente. Usamos el diálogo y lo resolvimos, como contaba Marcelo. Y sinceramente no pasa por justificarnos ni nada de eso. Sí, estamos seguros de que no hubo comisión de ningún delito ni nada por el estilo y que todo está justificado y que más tarde o más temprano se va a resolver. El tema es que no nos frenó ningún desembolso, eso es muy importante. Por eso cuando hablamos del monto, de la cantidad de expedientes, qué sé yo, hay que bajarlo a la realidad. Son trámites que están demorados, pero que no obstaculizaron nada. No es que el gobierno provincial no nos envió algún fondo amparados en la rendición pendiente o en trámite. Eso también es un dato importante para conocer. Por eso, nosotros no estamos haciendo alarde de esto, pero estamos diciendo, tiene cierta habitualidad, está todo absolutamente abordado y tenemos la certeza de que va a salir bien. ¿Pero no?
Buen día. Buen día. Usted manifestó que se presentó espontáneamente a la fiscalía. ¿Hubo alguna respuesta del fiscal? ¿Hubo alguna o alguna otra convocatoria, algún llamado, algo formalmente donde se lo informe de la denuncia? Sí, justamente nos presentamos espontáneamente a partir de conocer de la situación a través de los medios de comunicación y demás, porque no habíamos recibido ningún tipo de citación. Y esto formalmente sucedió en la mañana de hoy, a través del coordinador de asesoría jurídica. Presentamos un escrito, les dimos toda la información que considerábamos más relevante, sin embargo le pusimos a disposición toda otra información y o documentación que consideren necesario. Y por dicho telefónico del coordinador de asesoría jurídica, que estaba volviendo, fueron incluso recibidos por la fiscal que tiene el caso y escuchados, ¿no? Hasta ahí es lo que sabemos y lo que... Formalmente no hay ninguna convocatoria para... Ninguna notificación ni nada parecido. No se le ocurre todavía. No, exactamente. Sin embargo, nos presentamos espontáneamente. En la denuncia hay una situación que ellos marcan como que acusa y que incluso lo remarca como incumplimiento del deber de funcionario público, que tiene que ver con un aporte no reintegrable del boleto estudiantil rural, donde ustedes reintegran el presupuesto, bueno, después se devuelve, y donde hablan justamente que no se utilizó, mencionan a Pablo Villano en ese momento, que era el coordinador de deporte, que él había manifestado que se había utilizado. Bueno, ellos ahí remarcan mucho eso, diciendo que es una prueba de que esto está muy desordenado, muy desprolijo y que precisan que la justicia lo ordene. Bueno, ¿qué hay sobre eso? Yo desconozco lo minucioso de cada uno de los trámites. Yo sí puedo, pero no sé si es válido. Puedo afirmar que están en todos los... Buenos días, ¿cómo andas? Disculpe la demora, llegué tarde porque empezamos la sesión recién. Voy a hablar, Osvaldo, vos de la parte que te compete, bueno, y yo de la mina. En su momento... Bueno, ¿podés acercarte? No. Por los audios. Permiso. En su momento, bueno, en primer lugar aclarar que no era coordinador de deportes, sino que era subsecretario de Educación, Salud y Convivencia. Estaba a cargo mío el programa. Y lo que ocurrió en ese entonces fue que el gobierno de Perotti cambia el programa que se venía ejecutando con anterioridad y eso trajo muchísima confusión. Pueden, si tienen conocidos presidentes comunales o intendentes de otras localidades de la provincia de Santa Fe, pueden asegurarse de esto que estoy diciendo. Recuerdo que fue un primer año que se trató de instalar este programa, el boleto educativo rural, y se perdió por completo. Luego vino la pandemia y costó mucho ponerlo en práctica. En donde los municipios y comunas se tuvieron que arreglar para encontrar la metodología para poder implementar el programa. Ellos te decían, nosotros te pasamos el listado de alumnos que tenemos, que se inscribieron, que las directoras cargaron el sistema. O sea, ahí primer error, porque un montón de alumnos que se habían anotado no figuraban, y entonces iban a que cobraban el gobierno anterior, ese beneficio no lo podían cobrar, y así sucesivamente. En segundo lugar decían, bueno, nosotros le depositamos en una cuenta al municipio el dinero, la totalidad del dinero, y ustedes tienen que encargarse de dárselo a cada alumno. Imagínense la logística que hay que implementar, primero para saber que ese dinero le alcance al alumno para tal fin, y segundo, porque el importe lo ponían ellos, como lo hacen también en un ejemplo de mi área, en las colonias de vacaciones de verano, donde daban 6, 7, 8 pesos, bueno, trabajamos con Silvia en ese tema, para una merienda. Nosotros sabemos que los precios los ponen ellos y no estamos seguros, de hecho en este programa no alcanzaba para cubrir con la necesidad. De igual manera, teníamos que definir de qué manera nosotros, o qué manera implementamos para que se cumpla con el objetivo. Entonces, ahí fue que decidimos, ¿no es cierto?, entregarle los bonos de combustible, en donde cada chico tenía que traer el ticket para poder rendirlo. O sea, se hizo un trabajo súper prolijo y
y creo que dentro de toda la desprolijidad con la que bajó ese programa, nosotros lo pudimos implementar. Y repito, y cierro mi parte, igual te dejo la posta. Pueden chequear esto que yo estoy diciendo con las cuatro directoras de las escuelas rurales, y hasta el día de hoy mantengo un diálogo excelente, y también con directoras de otras instituciones de establecimiento educativo de la ciudad que también tenían alumnos que gozaban de este beneficio. Colo, escuchame una cosa. Para poder responder Osvaldo la pregunta, todavía no respondió. Pues bien. Bueno, confirmo lo que dice Colo. En realidad, nosotros en ese primer año recibimos aportes de boleto educativo sin saber que era un boleto educativo. Cuando nosotros recibimos ese tipo de aportes, estaba a cargo de un ministerio en Santa Fe, y luego por todas estas prioridades cambió a otro el año siguiente. En este año, nosotros esos ingresos los hicimos en otros aportes provinciales, una cuenta genérica que hay para cuando ponemos plata, ingresa dinero de donde no sabemos de dónde viene. Cuando nos enteramos de esto, empezamos a rastrear y juntamos un ingreso de 2 millones que la plata se devolvió, y tratamos de juntar los gastos y tickets y llegamos a 1.700.000. En ese interín nos avisan que tenemos el año siguiente, pero que no teníamos posibilidad de acceder porque no habíamos rendido la totalidad de lo que teníamos antes. Y eso nos envían comunicación del ministerio que estaba dejando este programa, después pasó a gestión pública, de que debíamos devolver el monto asignado del año anterior para poder seguir accediendo a ese beneficio y a ese proyecto. Con lo cual inmediatamente lo devolvimos porque correspondía, y después el otro ministerio al año siguiente nos indica que devolvimos el más, porque en realidad nosotros teníamos 1.700.000 rendidos. ¿Está bien? Entonces esa desprolijidad se causó no solamente, no es de parte nuestra solamente, sino también de parte de la información del ministerio. Tengo la nota oficial que me pide la devolución de los 2 millones de pesos. Pero claramente denota la complejidad que hay a veces, siempre, en la burocracia provincial. ¿Se puede conocer, Gonzalo, cuáles son esas, facturas, obras menores que llegaron a Sunchales? ¿De qué obras hablamos que faltó justamente poner a disposición para evitar toda esta situación? ¿Cuáles fueron esas obras? Sí. Esos Mario, expedientes. Antes que te responda, quiero decir 2 palabras nomás, y después responder la pregunta de Marina. Sí. Que antes escuché cuando yo llegué que hablaban del consejo. Yo quiero aclarar, yo formo parte del consejo y esto no fue una iniciativa del consejo. Porque yo en ningún momento me enteré de esto, me enteré el jueves a la noche en el acto, en los festejos por el aniversario de nuestra ciudad, por teléfono, por parte de la presidencia de... Yo te iba a preguntar eso. De la presidencia del consejo. Entonces, también hay que recalcarlo y hay que conocer, evidentemente, porque la denuncia la firman el resto de los ediles, se juntaron para trabajar sobre esta temática, realizaron la denuncia y los 5 ediles estuvieron de acuerdo. Yo en ningún momento me enteré después incluso que ustedes los medios de comunicación. Sí, o sea, sí, Gonzalo, ¿se puede conocer hablando de obras? Mira, en relación a eso, lo que decía, que en esta situación es inversa. Si bien las rendiciones fueron presentadas de nuestra parte en tiempo y forma, tuvimos que esperar. Eduardo, me corregimos, creo que el 10 de septiembre, por ejemplo, la última entrega de los fondos de obras menores 2020, obra que fue hecha hace mucho tiempo atrás. Tenemos aprobadas por provincia, las ordenanzas respectivas, la presentación en provincia, las resoluciones firmadas de obras menores 2021, 11.700.000 para vehículos, el minibús para poder llamar a la licitación del vehículo de discapacidad, y 11.700.000 pesos para iluminarias LED. La resolución firmada y el desembolso no llegaron todavía. Tenemos aprobado las obras menores 2022, semaforización. Todavía no ha llegado, bueno, no sé si la resolución está aprobada, las obras menores, pero no tenemos los fondos. No, pero no es mi pregunta esa. Mi pregunta que yo estoy diciéndole, que Gonzalo creo que me entendió, es lo que se reclama desde el Tribunal de Cuentas en Santa Fe. Son diferentes programas. ¿Cuáles serían esos programas a los cuales accedió el municipio y ustedes no pudieron presentar en tiempo y forma la documentación? Por eso es la acusación de esta denuncia, porque si todo estaría prolijamente presentado en tiempo y forma,
esto no tendría ningún sentido, la denuncia penal del Consejo, digamos. Hay un ida y vuelta en el cual hay más confusión en la comunidad de Sunchales que realmente lo que sucede. Digamos, si ustedes hubiesen presentado en tiempo y forma todos estos papeles que se les exige desde la provincia, no hubiese sido necesario llegar a esta situación de una denuncia penal. Por eso me gustaría conocer a qué correspondía esa entrega de dinero, en qué tipo de obras ustedes tuvieron que invertir y que no se presentó la factura. A ver, Marina, primero, y te repito por enésima vez, no estamos diciendo de que no hubo alguna falla, y por eso estamos acá, ¿no es cierto? ¿Te queda claro eso? Sí, eso sí. Bueno, después tenemos el detalle de cada uno, te lo podemos leer, no hay ningún problema. Pero es un tema harto conocido, hace de abril que estamos hablando de esto. Y nosotros, le repito, si querés te detallamos cada programa, cómo se llama y a qué se destinó el fondo, porque se destinó el fondo a ese programa. ¿No te parece que es lo más relevante de todo? Sí hubo demoras, fallas, pero el destino del fondo fue para invertirlo en lo que había que invertir, primero. Segundo, está todo justificado. Que haya observaciones por aspectos formales y más es otra cuestión. Tercero, no nos detuvo la remisión de ningún otro fondo. Insisto, no somos perfectos y queda en evidencia. Pero también tiene mucho que ver con la complejidad de la administración pública de la burocracia. Y estamos acá justamente para darles todas las explicaciones que requieran. Y te podemos enumerar como nombre, pero eso debe estar... están todas, pero aparte, bueno, yo quiero hacer también una aclaración que es muy importante para que la ciudadanía conozca. Nosotros presentamos el 100% de los expedientes. Aquí están todos los que presentamos, en qué fecha, dentro de los 30 días siguientes a dentro del límite que tenemos con el Consejo, bajo un proceso consensuado con la Presidenta del Consejo. Los lunes nosotros íbamos a pasar los expedientes que habíamos presentado la semana anterior. Por eso, algunos jueves o viernes yo le he pasado por WhatsApp para que los tengan adelantados. ¿Está bien? El dinero que se presentó de cada programa que ellos nos reclamaron. ¿Está bien? De todo el listado que hicimos, nos pusimos la espalda a todo lo atrasado para ordenarlo de una vez por todas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las cosas que ellos nos devuelven diciéndonos necesito esta corrección? Una factura hecha con impresora térmica que se destinió y no ven qué es. Una factura hecha a mano por una empresa que ya no existe. Tenemos que ir a FIT, pedir y volver a entregar. O sea, las correcciones que son sobre facturas y de cada expediente una o dos a lo sumo, algunas con fechas equivocadas, uno con un cuatro confundidos y demás, todas esas cosas son las que ellos nos reclaman. El reclamo no es el expediente completo. ¿Está bien? Si yo tengo un expediente en el cual se deben 2 millones de pesos, presenté todo, pero hay una factura que no coincide de 100 mil pesos, ¿está bien? Es lo que nos están pidiendo ahora, son esos 100 mil pesos. ¿Está? O sea, no es el monto completo, como Gonzalo habló del monto completo, yo le quiero aclarar que, claro, que no es el monto completo, es lo que ellos encuentren que no les cierra dentro de ese expediente. Pero también tenemos la posibilidad de volver a entregar facturación. ¿Por qué? Porque generalmente en todos nuestros programas se gasta más de lo que la provincia nos envía. Y ese gastado de más es lo que paga, lógicamente se paga con dineros corrientes del municipio. Entonces, si una factura no funciona, bueno, esta no está bien porque ponemos otra de que está imputada en ese gasto. ¿Está bien? Y son todas facturas con expedientes, con órdenes de compra, con imputadas contablemente, firmadas por la contadora municipal que está bien imputada, que hay proyecto para eso. Cuando viene dinero de provincia, es de fuente, tiene un número 132, y cuando vos vas a pagar, no te deja pagar si no pagás con esa fuente, el sistema. Con lo cual, digamos, está todo muy claro y todo muy ordenado, porque el proceso administrativo empieza en el pedido de material de un bien o un servicio, pero termina ordenado de la misma forma en el archivo. ¿Se cuenta? Por eso tuvimos la suerte, si bien, como dice Gonzalo, nos organizamos, tuvimos que poner el foco en esto y demás, y la gente, gracias a Dios, trabajó muy bien. Nosotros hemos tenido un tiempo de respuesta del archivo realmente impresionante. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo todos? Bueno, ¿querés mencionar el programa? Si quieren, les Mari, ya te contesto los programas. Te doy un ejemplo.
10 plazas para el alojamiento y atención integral de mujeres en situación de vulnerabilidad, violencia de género, 126.000 pesos. Ese uno, por ejemplo, de los expedientes. Claro, no era todo obra menor, eso es lo que yo te decía. Programa Carnavales 2017, que la presidenta del Consejo lo mencionó el otro día en la conferencia. Carnavales 2017 es la publicidad de la Lotería de la Provincia que se rinde con una gráfica, es decir, con una foto de que el cartel estuvo en el escenario, y el tiempo que por ahí tarda entre que llega la lotería y ahí haga su proceso, es el tiempo que por ahí esa rendición no fue ejecutada. Pero esa fue una de las que más mencionaba. Emergencias climáticas, comentó COVID. Pero lo leemos. Si querés que te lea los... A grandes rasgos, pues si son Pero bueno, más o menos. Bueno, por el educativo, emergencia COVID-2019, atención de gastos urgentes de ejecución, que también es una emergencia, cordón cuneta y badenes de calles de la ciudad. Ese me parece que es de 2013. Este es el de 2013, sí, abril de 2013. Desagües pluviales, cordón cunetas y badenes. 2016 lo recibimos también, pero había sido en 2015. ¿Está bien? Bueno, sigo con algunos otros importantes. Fondo para la Asistencia de Seguridad Pública y Prevención, Programa de Atención de Gobiernos Locales, Emergencia COVID-2019, Programa ProSonus, Refuerzo Extraordinario, esto es comedor estudiantil, Subsecretaría de INEGS, Programa de Servicios Locales, Programa de Encuentro de Adquisición de Materiales y Pago de Mano de Obra. Subsecretaría de Niñez, Programa de Servicios Locales, y son todos montos pequeños que suman los grandes valores. Pero como yo ya les dije, esto está, mire, al lado tengo la fecha de presentado, si quieren después les puedo pasar una copia. Esta copia de la planilla es la última que pasé con un correo del día 17 de mayo a la presidenta del Consejo. ¿Está bien? Tengo el correo y tengo el listado, que si quieren se los puedo pasar. Pero ahora está más actualizado eso. Ahora está más actualizado en el sentido de que muchos trámites han sido aprobados. Acá tiene la fecha de entrega. Acá tiene la fecha de entrega en la cual fue entregado a provincia. ¿Lo tomaron como un ataque en un año electoral a esta denuncia? ¿Una parte? Mira, Cone, vos sabés que en realidad no sabría cómo tomarlo. No me puse a pensar en eso, sino que lo que uno quiere priorizar es esto, de brindar información y cuidar la institucionalidad, ¿no es cierto? Porque si uno, eso más vale se lo dejo a ustedes, porque si uno además se pone a hacer hipótesis, a imaginar las causas, sí les puedo decir que no lo esperábamos por todo esto que les estamos contando, porque entendíamos que había comunicación, que estábamos brindando la información tal cual lo habíamos acordado. Se acordó metodología, cronograma, y yo diría que se sobrecumplió, porque como contábamos recién, no nos tomamos esos 45 días, sino que creo que fueron 20, me parece, 20, 25. Después, no esperábamos a veces lunes que había que mandar el mail con la foto de lo que se había presentado, sino que si estaba antes la información, se la mandábamos antes. Porque nosotros nos autoexigimos para sobrecumplir justamente, porque queríamos tomar como una oportunidad esos datos que habían aparecido de estos trámites que no tenían el seguimiento adecuado, porque es eso básicamente, no haberle dado tal vez el seguimiento adecuado. Pero por eso les decía, nosotros estimamos unas 300 rendiciones en los 8 años. Y para que ustedes se puedan dar cuenta de la intensidad del trabajo, de la complejidad, no es que nosotros no le dedicamos, y eso es algo con lo que me gustaría cerrar. Tampoco, no para hacer de esto un mérito, ni mucho menos, pero ustedes son casi todos más jóvenes que yo, pero tienen mucha trayectoria. Cuando llega al final de un mandato, el equipo se va desgranando, ¿no es cierto? Por razones obvias, porque hay que salir a buscar trabajo o por diferencias dentro del equipo, demás. Y yo lo que quiero destacar, insisto, no es ningún mérito hacer lo que corresponde, ¿no? Pero sí quiero aprovechar para decirle a quienes me acompañan hoy que la importancia que tiene esto de que estemos trabajando como el primer día. Y bueno, sin embargo, a veces a lo mejor.
mejor cazador se le puede escapar una liebre. Se trata de eso, se trata de alguna falla que ha sido abordada, subsanada, y un valor que le vamos a dejar incluso a la gestión futura, con quienes estamos trabajando en la transición de este nuevo circuito que hemos diseñado para que en lo posible esto no vuelva a suceder. Polo, ¿existe una explicación por qué te comunicaron eso por teléfono al resto de tus colegas? No, por eso quiero... lo vuelvo a expresar, yo quedo claro, pero Mari, cuando volvió a preguntar, hizo referencia al consejo. Y no es el consejo. No es el consejo porque ahí sí hubiera correspondido que me den una explicación. Yo me entero por teléfono el jueves, el mismo día que hicieron ustedes. Y jamás enfrente de mí se habló de una cosa como la que se hizo. El próximo día hábil se tocó el tema, pedí seguir adelante con el trabajo en comisión, no me parecía que era un lugar para ni siquiera para perder tiempo, nosotros tenemos que trabajar en otra cosa, pero sí, en el llamado por teléfono de la presidenta me recalcó que no fue algo del cuerpo, sino que fue de manera individual. Así que bueno, tendría que aclararlo. De igual manera no hubiese acompañado la iniciativa, para nada. Más que nada porque cuando yo hice campaña en su momento para poder ingresar al consejo, una de las cosas que decía era mejorar la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Y como ya manifestaron ellos, las reuniones fueron varias sobre esta temática, presentaron la documentación que había que presentar. Y lo he dicho en un anda, creo, con Germán, que el proceso de presentación de documentación sobre el tema de la rendición y demás estaba en su curso normal y estaba todo presentado. Yo también fui funcionario, hace 2 años atrás era funcionario y no hay nada que esconder. Se trabajó muchísimo, se va a trabajar hasta el último día, cada una de sus funciones, todos los que están acá atrás, todos los que ya están, que les tocó pasar, y el que estuvo adentro o el que tuvo relación con él, que estuvo adentro, lo sabe. Así que desde mi parte esa tranquilidad y bueno. Un punto de la parte, Gonzalo, es que hubo mucha gente frente a mi iglesia sacando este tema. Sí. Pues en la calle, ya aprovechando que están. Una gran convocatoria de gente pidiendo justicia, el entierro de Remo del Vino. Sí. ¿Qué impresión te da? ¿Y cuáles son las noticias que tenés vos en si hay investigación? ¿Qué están haciendo ustedes con eso? Sí, nosotros pusimos a disposición todo lo que teníamos como para aportar, como pruebas, y manifestamos nuestra preocupación tanto la policía judicial que está investigando como el Ministerio Público de la Acusación, y obviamente que lamentamos muchísimo y queremos hacer sentir nuestro acompañamiento a la familia. También estuvimos presentes a través de Néstor y Pablo. Una cuestión importante que para tratar de evitar que a futuro sigan sucediendo otras cuestiones son las últimas medidas que se fueron tomando. Sin embargo, la prevención es compleja, y sí, un dato es que estamos a días, creo yo, de que se concrete la llegada del fiscal al punto. Estábamos nosotros colaborando con la Fiscalía Regional en la búsqueda de un espacio físico. Digo estábamos porque ahora hay que cuidar la comunicación por existir esta causa, pero siempre a disposición. Y esperemos que eso contribuya a que no vuelva a pasar nunca más. Entonces, si no hay cámaras en la región, aquí en la zona, digamos, en el barrio, ya hay cámaras que ya pueden aportar algo. Ya se pusieron cámaras. Gracias.